noches. Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, damos gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes cada domingo. Hoy vamos a conversar acerca del proceso, de lo polémico de este proceso para la selección del Defensor del Pueblo. Y nos visita Pablo Ulloa, quien es uno de los candidatos incluidos en la terna, en torno a quien se ha abocado una avalancha de apoyo a propósito de la situación que se ha dado en el Congreso con este proceso de selección del Defensor del Pueblo. Igualmente, nuestros segmentos estelares con informaciones puntuales sobre este y otros temas de interés. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. De inmediato iniciamos esta entrega de Opiniones. Manténgase con nosotros. Quiero destacar un hecho acontecido esta semana a propósito de la instalación de rayos X en el puerto de Haina. Un hecho que constituye un hito porque, primero, era una deuda pendiente en este importante puerto de nuestro país que mueve el 60% de las mercancías que entran y salen a la República Dominicana, pero sobre todo por el impacto que ha de tener este equipo y este espacio de modernización en este puerto tan importante para la fortaleza de la seguridad, para viabilizar el comercio en nuestro país y sobre todo para eficientizar los despachos de mercancías. Desde aquí quiero felicitar a la gestión de la Dirección General de Aduanas, agradecerle también que me hayan permitido ser parte de este proceso desde donde se busca sobre todo convertir a la República Dominicana en un hub logístico para nuestra región y con esto aportar al desarrollo de nuestra economía en un momento tan particular y tan crítico a raíz del COVID-19. Felicitaciones a la empresa que conjuntamente con el sector público está desarrollando esta importante iniciativa. Señoras y señores, y ya está con nosotros Pablo Ulloa, quien es aspirante a Defensor del Pueblo, además de muy buen amigo nuestro. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad que teníamos esta deuda pendiente. Sí, sí. Hace ya varios meses intentábamos conversar sobre tus motivaciones para aspirar a esta importante posición, sobre tu persona, tu historia. Y qué bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Qué bueno que se haya dado ahora. Amén. Me alegra mucho recibirte y de verdad que bienvenido a Opiniones, este espacio es tuyo. De verdad, gracias a ti, como tú bien dices, era una deuda de amigos. El tiempo de Dios justamente perfecto, porque mira cómo se da en tiempo y espacio el estar frente a las cámaras, porque ya gracias a Dios hay una relación que día a día se construye. Pero justamente estoy aquí, más que todo, dándote la gracia a ti por permitirme venir a tu espacio y tener un espacio donde yo pueda interactuar algunas ideas con un público como el que tú tienes, con el nivel académico. Yo sé que van a entender el nivel de debate que vamos a plantear y al contrario, me van a poder ayudar a mejorar aún más la propuesta que hemos construido. Muy bien, Pablo. Sabemos de la lucha y las batallas que has tenido que librar para hoy poder estar en la terna de los posibles, ¿no?, seleccionados para ser Defensor del Pueblo. Muchas controversias en torno a este proceso. Pero antes de hablar del proceso, yo quiero que esas personas que nos ven en este momento conozcan de tu historia. Yo quiero que tú me comentes, ¿quién es Pablo Ulloa? Mira, Pablo Ulloa es un ciudadano dominicano, bendecido por Dios, por la familia que me ha dado. O sea, yo hablar de Marlene y de Enrique, fíjate que se me aguan los ojos. Sí. Porque realmente es mi todo. Son tus hijos. Marlene es mi esposa y Enrique es mi hijo de 6 años. Mi vida gira. Tu núcleo. Mi vida gira alrededor de ellos dos. Porque mi papá y mi mamá murieron yo joven, ambos murieron de cáncer. Para mí es significante porque gracias a Dios yo pude ser un buen hijo. Te diré que yo digo relajando que
mejor hijo que yo no hay, pero igual sí, hay, tiene que haber muchísimos, millones. ¿Por qué? Porque ambas enfermedades yo las tuve que sobrellevar siendo hijo único. Y en el caso de mi mamá, que era en ese momento mi todo, mi soporte, mi amiga, fue muy fuerte porque yo apenas tenía unos 25, creo que era. Incluso fue la primera vez que yo regresé de España, la primera vez. Y fue una situación muy difícil porque yo estudiando allá, y yo lo digo en cámara porque realmente yo soy una persona honesta. Ser humilde no te resta, no, por el contrario. Yo todos los viernes a las 4 de la tarde, yo llamaba a mi mamá del locutorio porque en ese momento la beca no me daba para yo poder tener un celular. Y llamaba era para escucharle y lloraba. Porque es lo que te digo, la relación con mi mamá era una relación muy, muy bella. Y aparte de eso, entonces mi papá muere yo 30 quizás. Y fue también de cáncer, ¿eh? Uno de cáncer de hígado y otro de cáncer de pulmón. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que me da la familia que yo hoy tengo. E incluso del lado de mi esposa tengo un soporte enorme con dos grandes suegros, cuñadas, cuñados, sobrinos, que me han permitido ver una vida familiar como quizás yo no vi. Supongo que por lo que me cuentas, estos retos que la vida te ha presentado, siendo hijo único, perder a tus padres tan joven, en el momento justamente en que te estás formando, eso te ha marcado y quizás eso ha influido de manera significativa en los pasos que diste después de haber tenido esas pérdidas. Sí, mira, si hay algo que yo le enseño a mi hijo y te puedo decir que ha significado el valor de mi vida, es el sacrificio. O sea, yo, gracias a Dios, he tenido dos elementos esenciales, que es planificación y consistencia. Yo soy un tipo consistente y perseverante. Sobre la base consistente, porque, ¿sabes? Yo trato de ver proyectos, lo trato de ejecutar. Mi vida, desde el punto de vista gerencial, eso fue lo que me formé, porque justamente trabajándole al BID, Banco Mundial, Unión Europea, Cooperación Española. Por cierto, tu formación profesional, Pablo, mira, ¿qué nos puedes decir de manera resumida? He visto tu currículum, de verdad que muy denso, te has preparado. No lo digo solo por la posición a la que estás aspirando, sino en sentido general. Entonces, coméntanos un poco sobre esto. Mira, mi formación académica, y yo lo digo como una manera de que el joven que ve este proceso lo identifique como una oportunidad para entender de que en la vida todo lleva esfuerzo. O sea, no podemos creer que en la vida tú te vas a superar sobre la base de relaciones primarias, sean padre o hijo, sino que tú tienes que poner de ti. Ciertamente, sí, tengo licenciaturas, maestrías, tengo posgrados, tanto nacionales e internacionales, las maestrías. Tanto ¿en qué áreas? En Argentina. En Argentina yo estudié formulación y evaluación de políticas públicas. Tú eres abogado. Con una especialidad, y también psicólogo, con una especialidad en políticas educativas. Entonces, también tengo maestría en lo que es alta gerencia pública, lo que tiene que ver con formulación de políticas públicas. Tengo también un máster relacionado con relaciones económicas y cooperación internacional. El doctorado en gobierno y políticas públicas. O sea, realmente ha sido un proceso muy Pablo, bello. ¿Pero qué edad tú tienes? 43 años. Y desde el punto de vista de la experiencia profesional también ha sido muy rico. Yo no tengo que quejarme. Al contrario, yo lo que tengo que darle gracias a Dios por todo lo que yo tengo. Sea bueno o malo, a mí me ha podido construir un ser humano que es lo único que busca el bien. O sea, porque ahí está la fundación. La fundación construyó el mejor proyecto de béisbol de la ciudad de Santo Domingo, en los terrenos de la UNFU, gracias a una alianza estratégica con la universidad y la fundación. Ahí está el colegio, el único colegio de este país para especializado, en este caso para atletas. Ahí están las cátedras que yo doy. Por ejemplo, Pablo, tú sabes que muchas veces la gente se pregunta, ¿qué hace un profesional exitoso aspirando a ciertas posiciones? ¿De qué tú vives y qué tú harías en caso de ser seleccionado como defensor del pueblo con ese trabajo privado que tú llevas en este momento? Mira, yo te voy a responder la segunda porque es parte de la belleza de mi vida. Mi socia, mi compañera, es mi esposa. Entonces, ciertamente nosotros tenemos empresas. Yo decido renunciar al Tribunal Constitucional
porque tenía en carpeta antes de que se constituyera, cuando el magistrado presidente Milton Rey Guevara es designado, yo tenía una de las empresas que era de darle servicios a los equipos de Grandes Ligas. Yo tenía 15 equipos de Grandes Ligas, incluyendo la oficina de Major League Baseball para América Latina. Entonces, servicios jurídicos. Servicios educativos y asesorías, en sentido general. Vamos a llamarle así, porque tenía diferentes tipos de el portafolio era amplio. Ahora, luego que yo tomo la decisión de renunciar, justamente, y la carta de renuncia lo dice claramente lo que te voy a plantear, era para crear el colegio y construir lo que te describía en cuanto a la escuela de béisbol. Y para eso constituimos la fundación, que tiene una serie de exjugadores de Grandes Ligas, empresarios, que nos abocamos a poder crear en el país un modelo tipo IMG Academy, que en Estados Unidos es bien famoso, y lo tratamos de implementar acá en el país. Pero aparte de eso, yo tengo la docencia, y aparte de eso, tengo otras asesorías como tal. Pero ¿por tú sabes qué? Que tiene que dejar eso. No, por eso te digo lo de Marlene. ¿Por qué? Te digo con seguridad. Justamente, el foco de atención mío para ser defensor del pueblo es concluir un ciclo que se inició cuando el Pleno del Tribunal Constitucional me pidió que apoyara a la defensora del pueblo actual, creando, en la parte administrativa, yo le creé el primer organigrama, los primeros manuales de funcionamiento, los primeros funcionarios. Entonces, sentía, junto a un grupo de personas, tanto locales como internacionales, que podíamos hacer un proceso de legitimación social del defensor del pueblo, llevándolo a un nivel como el que teóricamente uno siempre lo vio, pero que sabía que tenía las mismas posibilidades de lograr lo que hice en el Tribunal Constitucional con el grupo de colaboradores de apoyo, con la confianza del Pleno, ahora hacerlo en una institución como el Defensor del Pueblo, que termina siendo la mancuerna que creó el constituyente para garantizar los derechos fundamentales. En el caso de nosotros lo vemos más amplio, como internacionalmente se ve, para garantizar el buen funcionamiento de la administración pública, corregir los errores de la administración. ¿Qué te motiva, ya que tú vas entrando al tema, qué te motiva, qué te motivó, qué te inspiró a aspirar a esta posición? Yo creo que una ciudadanía responsable, si se pudiera definir, y Manuel Castel es muy, muy claro ahí, el profesor, porque justamente el defensor del pueblo termina siendo ese apoyo que necesita el ciudadano para con la relación con el Estado, con la administración. Fíjate que si tú tomas la Constitución, los dos primeros títulos, vamos a decir, tú tienes definido lo que es el régimen de funcionamiento del Estado y tienes la relación del individuo con la administración. Ahí es que justamente nuestra democracia, nuestro sistema político y administrativo tiene que superar, tiene que mejorar, porque muchos de los aspectos que están contemplados en ella no se cumplen a cabalidad, y no porque nadie no quiera. Quizás hay aspectos económicos, quizás hay aspectos sociales, pero ciertamente también es un tema de que el funcionario, el administrador, el gerente, comete algún tipo de pifia. Entonces necesita ciertamente un contrapeso que permita que el Estado fluya de una manera continua, sistemática, sin crisis, sin sobresalto. Entonces el defensor del pueblo entra en ese accionar bajo perfil, pero buscando siempre soluciones para el individuo. Porque al fin y al cabo la democracia termina siendo un sistema de organización política, pero necesita tener elementos concretos que tú como individuo lo puedas apreciar. Ahí están definidos en el estado de bienestar y es justamente lo que el defensor trata de buscar. Tú hablas de mejorías y ciertamente el Estado dominicano tiene muchas posibilidades de mejoras en muchísimos renglones. Tú como defensor del pueblo, ¿qué mejorarías de esa institución y qué entiendes que puedes aportar desde ella? Mira, para eso nosotros hicimos lo siguiente. Nosotros hicimos un análisis organizacional, que es la visión, y también aquí hicimos un modelo de gestión, un plan de gestión, que es lo que se haría. Todo esto lo pueden ver en la página web que nosotros construimos hace meses, que es www.pabloeulloa.com, pero de manera resumida nosotros centramos el trabajo en tres grandes áreas. El garantismo, tú lo sabes, con Ferrajoli, que implica una secretaría general robusta donde tú puedas tener atención al ciudadano, investigación, notificación y litigio estratégico. Te profundizo, el litigio estratégico, según la Constitución 2010 y las leyes que se produjeron, no así en la 1901, te permite lo que es el derecho administrativo y el derecho constitucional.
Luego, la dirección ejecutiva, que es la parte organizacional, la que va a tener toda la responsabilidad de los manuales de funcionamiento, del modelo de gestión y certificar el defensor del pueblo con normas de calidad, como pudimos hacer en el Tribunal Constitucional. Y la parte educativa, que es sumamente vital, que nosotros le llamamos la Oficina de Oportunidades, que se centra prácticamente en unos 4 o 5 componentes, que es la Escuela del Defensor, que está focalizado a jóvenes de 16 a 21 años, los que están saliendo de la escuela, los que están entrando a la universidad, lo que tiene que ver con... ¿Lo formarían en conocer los derechos fundamentales, la Constitución, sí, sus derechos, bueno, realmente, sus deberes? Hay un decálogo de actividades educativas que son formales y no tuyas. Formales. Sí, no, de la magistratura del defensor. Porque aquí la educación para ese segmento, y ahí sí quiero hacer un amplio, la educación para ese grupo etario, para ese segmento, debe de ser dinámica. No es con diplomados, no es con charlas. Con darle un flyer, llevarle una constitución pequeña y dejársela ahí, exacto, que no la van a leer si no tienen una motivación. Eso, ahí entra justamente, y te lo voy a explicar completo, pero hay un proyecto que ganó el año pasado el premio de MIT y de Google, con la parte de ciudadanía, que ya, gracias a Dios, los dueños accedieron a pasarnos los derechos para poderlo implementar acá. Y hay otro, ese es en México, y hay otro en España, que es justamente para esa parte dinámica de la educación, que por igual lo vamos a implementar, Dios mediante. Eso es en cuanto al aula del defensor, pero el defensor delegado, que es la estrategia para poder trabajar directamente con el ciudadano, juntas de vecinos y demás grupos organizados. Está la parte del Instituto de Opinión Pública, el Observatorio de Gobernanza. ¿Tú crees, Pablo, o te lo voy a preguntar de otra forma, cómo tú evalúas la gestión actual de la Defensoría del Pueblo? Se ve, desde mi punto de vista, un tanto desconectada con las necesidades que tiene la población o con los cánones y las competencias que le asigna la Constitución. Mira, tú bien sabes que la Constitución plantea 4 grupos de derechos fundamentales: civiles y políticos, económicos y sociales, culturales y deportivos, y los colectivos y difusos. Entonces, ¿qué pasa? Los colectivos, lo que ha hecho la gestión actual, te lo digo por los informes de su gestión, no por evaluaciones particulares, lo que se ha concentrado la mayor cantidad de solicitudes es a los colectivos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos colectivos y difusos terminan siendo el medio ambiente, relacionado con el desarrollo de aspectos del entorno, vamos a decir. Ahora, el vuelco tiene que estar justamente en los económicos y sociales y en lo que tiene que ver con culturales y deportivos, porque ya vamos a decir que nuestra democracia avanzó de tal manera que no tenemos riesgos con los políticos y civiles. Incluso te lo digo porque uno de mis mentores fue don Julio Ibarra Río, el famoso fiscal del pueblo que después terminó siendo juez de la Suprema Corte de Justicia. Y en esos dos, en el cultural y deportivo y en el económico y social, es que se centraría una Defensoría del Pueblo que quizás tenga una visión diferente a la que tú me estás planteando, porque ya estamos trabajando en lo que tiene que ver con el estado de bienestar, que es lo que tú y yo vemos a día en nuestra relación propiamente de familia y de ser humano. Muy bien, Pablo, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve con esta interesante conversación con Pablo Ulloa, quien es aspirante a Defensor del Pueblo. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, y mis redes sociales personales, @LenisGarcíaG. Seguimos hablando con Pablo Ulloa. Es imposible no hablar de lo polémico que ha resultado este proceso. Te sacaron, o sea, literalmente, te sacaron o no te incluyeron. ¿Cómo te sentiste tú al saber que fuiste el participante en ese entonces, concursante, con la mayor puntuación en todo el proceso y que simplemente te excluyeron? Bueno, desde el punto de vista honesto, muy triste. Incluso lloré. Yo no tengo problema. ¿Lloraste? Sí, claro, porque es un tema hasta de impotencia.
sea, porque sí, hay mecanismos legales, pero yo soy incapaz. O sea, porque hay que entender que esto es un sistema. Y cuando yo hablo de un sistema, no es como lo ponen ahora el establishment. Y no, porque es un constructo para tú tratar de ocultar alguna falencia de la democracia. O sea, cuando te hablo de un sistema es que esto es democracia. Entonces, yo tengo que entender el concepto de institucionalidad y de legalidad. Y es lo que yo he aplicado en mi vida. Entonces, ciertamente, desde el punto de vista del ser humano, se sintió muy triste. Desde el punto de vista del profesional, entiende que le dio a la sociedad dominicana un ejemplo de que un joven sí se puede preparar, puede optar por o se puede postular por una posición, en este caso un órgano de extrapoder, y puede demostrar que en base a su capacidad sabe, sería la mejor opción por el análisis, por la reflexión, por la inteligencia emocional, por la resiedumbre moral, pero también por la experiencia y la formación. Entonces, justamente como tú bien dices, o sea, las notas están ahí. Yo me sorprendí incluso cuando salieron, porque se ve la estructura incluso que utilizaron los legisladores y se ve la puntuación final. Incluso, oye, Lenny, estamos hablando que yo estoy compitiendo, quizá José, nuestro amigo Hopperman, bueno, que y yo éramos los más jóvenes, no sé. Ah, no, y ambos, debo de decir, y expresar aquí que igualmente me indignó no ver dentro de las ternas a un joven tan preparado con una hoja de vida, ¿no? Con acciones concretas muy recientes en procesos importantes que se preparó al igual que tú para este proceso. No verlo en una de esas ternas. ¿Qué buscamos realmente? Por eso yo me concentro, yo te entiendo tu posición como tal y lo conversé con él. Ahora, yo lo que te reflexiono es lo que todos nosotros le decimos a nuestros hijos. O sea, estudia y pasa los exámenes. Y sí se puede. Y uno sí le dice a sus hijos, sí, no, tú puedes. No, no, y tienes que confiar. Y tienes que ejercer tus derechos ciudadanos y cumplir con tus deberes. Y eso es lo que yo creo. Pero esos mensajes erráticos que se envían desde ciertos, desde las instancias de poder, lamentablemente afectan el modo de pensar y accionar de toda una generación que viene detrás. Y si a mí me dicen, en mi casa me enseñaron que se predica con el ejemplo. Entonces, Pablo, ¿cómo lograste entonces? ¿Cómo se logró que los diputados reaccionaran y digan, no, pero este muchacho, porque tú eres el más joven, fue el que obtuvo la mayor puntuación? Hay que analizar ese caso. ¿Cómo se logró eso? ¿Fue así o fue quizás de presión desde las instancias sociales, sociedad civil, núcleos de apoyo y toda una generación que te está apoyando, Pablo? Mira, ahí yo lo que tengo que darle gracias a cada uno de los ciudadanos dominicanos que han velado por el proceso y han vivido el proceso. Porque, mira, Lenny, ese es otro ejemplo de la gracia de Dios. O sea, ciertamente lo que yo he vivido ha sido toda una satisfacción y yo siempre veo la vida con el vaso medio lleno, no medio vacío. O sea, yo no te puedo explicar las gracias que yo le doy a Dios diario por ver el apoyo que yo he recibido sobre la base de que la gente entiende que el mensaje que se está mandando es el mensaje correcto, de que al que se prepara y logra los resultados es el que debe ser tomado en cuenta, porque eso, ese es el concepto básico de la meritocracia. ¿Tú crees que se cometería una injusticia en el hipotético caso de que seleccionen a otro de los dos profesionales que están en la terna? Mira, injusticia no, porque el Senado de la República, constituido por 32 personas, tienen toda la libertad de tomar sus decisiones libremente. Ahora, legítimamente hablando, yo prefiero leerte el artículo 11 de la ley 1901, que fue presentada por un senador de la República. O sea, hoy tenemos defensor del pueblo gracias al Senado de la República en ese momento del 2001. El defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa excepto la docencia. O sea, yo creo que el artículo 11 de la ley 1901 es sumamente claro. ¿Tú entiendes? O sea, verlo desde el punto de vista de que su decisión sería justa o no justa, su decisión es la decisión del Senado. Y hay que respetarla porque es el primer poder del Estado. Y justamente eso trata la democracia, de tener los poderes bien establecidos y que articulen un funcionamiento de tal manera que todos podamos vivir en paz, tranquilidad y basado en el crecimiento individual se pueda impactar el colectivo
y ahí se crea la riqueza. Vamos a ver, a propósito de eso que indicas, algunos mensajes que se han enviado y se han colocado a través de redes sociales, apoyándote, pero más que todo cuestionando o comentando acerca de lo engorroso que ha resultado este proceso. Vemos aquí a un Cristóbal Rodríguez que dice: con el defensor del pueblo pasa lo mismo que con las altas cortes. Quien tenga que renunciar a un cargo en un partido político para postularse no puede ser designado defensor. Y esto, para aclararle a las personas que quizá no están al tanto, es porque de la terna que ha sido seleccionada, tres personas, dos de los que completan esta terna, uno es miembro todavía activo de un partido político, que de hecho se le vio participar recientemente en un congreso de un partido importante, y otro renunció, y por esto el doctor Rodríguez hace mención a eso, de un partido político al momento de presentar sus aspiraciones. Vamos a seguir viendo otras opiniones que se han expresado en este sentido. Aquí vemos una opinión de la senadora Burnigal. ¿Qué te pareció? No sé si la leíste. Nosotros hasta la sombreamos, la destacamos. Que ella dice que, contrario a lo que leíste, que establece la ley de manera muy taxativa, ella dice que favorece un defensor del pueblo que sea militante político. Y ella en su declaración decía que no importa que haya pertenecido a un partido político, que lo que tiene es que hacer las cosas bien. Y no, decía ella, no actuar en función de llamadas o de presiones de grupos de poder político. Mira, yo conozco a la senadora Burnigal y es una persona de una gran alta estima. Yo decirte solamente que el artículo 11 es claro. O sea, yo creo fielmente en la ley del defensor del pueblo, como creo en la Constitución, como creo en toda la estructura que se ha creado en República Dominicana sobre la base del sistema político y en el estado de bienestar, el estado social democrático de derecho. Entonces, cuando se revise la ley, que a los senadores le toque ese momento de revisar la ley, van a estar claros en lo que dice su propio garante, que termina siendo la legalidad. Entonces, en ese sentido, yo lo que te puedo decir es que ese mismo día, un senador, Ramón Rogelio Henao... Bueno, tenemos aquí un tuit del senador Rogelio Henao a propósito. Justamente, porque él lo que plantea es que de la terna hay dos que tienen la limitación del artículo 11. Son grandes ciudadanos, son grandes seres humanos. No dudo lo contrario, pero aquí lo que estamos planteando no es desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista individual. El planteamiento del senador Rogelio va en el sentido de que él entiende que los otros dos deben quedar descalificados, ¿o qué? Porque cuando leí decía como que no había necesidad o que esa terna no podía ser conocida. Él cuestionaba la... Pero en la terna estás tú, que por ejemplo no tienes esas limitantes porque tú no tienes una vinculación partidaria o política. No, él cuestionaba eso, el carácter en sí de la terna, por el hecho de que la conformación no se contemplaba justamente esta limitación que plantea la ley 1901. Es como yo lo leo. Hay otro tuit que yo quiero destacarlo porque me pareció muy loable y es de José Martínez Hopperman, justamente, quien era uno de los candidatos que junto a ti tenía, uno veía desde fuera con mayores posibilidades, y dice: gracias a todos los que me apoyaron, ahora frente a la ignorancia de la Cámara de Diputados del artículo 11 de la ley 19-01, la única opción para defensor debe ser Pablo Ulloa. ¿Qué sentiste tú cuando viste estas palabras de una persona que está aspirando a la misma posición que tú y quizás con las mismas competencias, igualmente joven, preparado y con muy buen posicionamiento igualmente a lo público, y de hecho en los medios de comunicación? No, mejor posicionamiento que yo, porque realmente José tiene un perfil mucho más atractivo para los medios, tiene una capacidad de oratoria enorme, tiene un talante de caballero que hay que resaltar en cualquier escenario. Este aspecto fue muy noble de su parte, cosa que no me sorprende como tal, porque él es un ser humano que tiene su virtud y su defecto, como lo tengo yo, como tiene cualquier ser humano.
al igual que, por ejemplo, José, yo te puedo resaltar que me agradó la expresión de otra participante, otra postulante, Guadalupe Valdés, que incluso emitió una nota de prensa que resaltó el medio acento, donde ella lo que plantea es respeto de la institucionalidad y la legalidad, que es justamente lo que se está discutiendo. Porque, miren, y yo pero quiero... Pero Guadalupe fue diputada, o sea, ella tiene, sí, vinculación política. Claro, pero lo que te planteo es que, al igual que José, Guadalupe fueron postulantes y han asumido la posición que tú bien resaltas. Y esa es la parte que yo quiero significar. No es un tema de Pablo. O sea, aquí Pablo es intrascendente. Aquí lo que estamos hablando es justamente qué plantea el escenario donde se puede seleccionar a un ciudadano dominicano, que en este caso hoy se llama Pablo, mañana se puede llamar Manuel, mañana, correcto, se puede llamar Lenny, se puede llamar María. El punto central es que nosotros podamos aprender, podamos desarrollar, podamos mejorar como sociedad, porque al fin y al cabo las instituciones son las únicas garantes del buen funcionamiento del Estado. El individuo es de paso. Entonces, nosotros tenemos que apostar por instituciones, por procesos, por, claro, manuales, porque todo esté totalmente organizado y esté totalmente definido para que no haya cabida para la improvisación ni para la discrecionalidad. Yo creo que el Senado, yo de hecho me sumé y abiertamente te manifiesto mi apoyo. No estás aquí en esta entrevista por esa situación. Sabemos que hace mucho tiempo, sí, claro, estábamos tratando de lograr esta entrevista, ¿no? Sino por lo que representa en este momento y el mensaje que se envía a la sociedad. Yo creo que el Senado tiene una gran oportunidad de mandar un mensaje, de fortalecer los procesos y la institucionalidad de nuestro país. Todo está sobre la mesa, está muy claro, la ley es una sola, puede ser dura, pero es la ley. Y la verdad es que la ley establece que no pueden ser personas con vinculaciones políticas. Entonces, quizás por eso también tantas personas, Pablo, se han sumado a este clamor, porque como bien dicen, no se trata de Pablo. Yo lo veo, bueno, que bueno, Pablo, una persona que goza de mi aprecio, pero puede ser Juana. Es el tema de la institucionalidad y el respeto a los procesos, que se sabe que el poder político siempre influye, pero por lo menos guardemos la forma, de por Dios. No, y mira, y yo creo que lo importante de este análisis, porque yo lo veo como un análisis. ¿Tú tienes fe en el proceso? Yo tengo fe, es que yo tengo fe en mi país. Por algo yo me inscribí. ¿Tú crees que a pesar de tu capacidad, de tu preparación, de todo eso que hemos hablado, no se imponga el poder político nuevamente en este proceso? Mira, el poder político existe porque todos, de alguna manera u otra. Ahora, lo que tenemos que tratar de limitar es las decisiones en base a partidismos políticos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un órgano extrapoder. O sea, todo el que ha visto una democracia funcional sabe muy bien la importancia de los órganos extrapoder para crear un equilibrio. Aquí lo que estamos hablando de igualdad y de justicia. O sea, es muy bueno hablar en un discurso de institucionalidad y de legalidad cuando llega la oportunidad de un proceso transparente, competitivo, donde hay unos resultados y esos resultados están ahí. Bueno, pero sobre la base de esos resultados tenemos que tomar una decisión. Incluso el tercer candidato que salió en puntuación fue el doctor Puerto Real, y él no está en la terna. Entonces, es lo mismo. Yo creo que lo que tenemos que abocarnos es a definir los procesos. Cada quien asume el riesgo de entrar o no entrar. Y a partir de eso ya los resultados están. Y eso fue lo que yo aposté. Bueno, el presidente, a propósito de lo que indicas de la puntuación de otro de los participantes o candidatos, el presidente de la Cámara de Diputados hizo una aclaración, así me parece haber leído, si no es así... humildemente tienes la posibilidad de retractar, que no era la puntuación lo esencial para la selección de las personas que iban a estar en las ternas. Mira, él se refirió al reglamento legislativo. Interno. Legislativo. Específicamente, si lo vemos, porque este es un programa de alto nivel, se puede de alguna manera aprovechar para educar, que es la parte más importante. Él tomó en el reglamento, en la página de la 190 a la 200, específicamente lo que él se refiere, lo que yo referiría, sería en la página 199. Y la comisión es libre, la comisión decidió cómo elegir al mejor
postulante para defensor del pueblo. No es un tema de confrontación para con una persona, en este caso el presidente de la Cámara de Diputados, a quien lo respeto enormemente. Es un tema sencillamente del debido proceso. Y el debido proceso lo que da son resultados. Y lo que somos demócratas, lo que somos institucionalistas, lo que hacemos es que los asumimos sobre la base de que se hizo de la mejor manera, y en este caso fue de una manera transparente, como toda persona pudo verlo. Así es. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa. Antes de la pausa, les presento los cinco más y luego entonces comentamos sobre el tema con nuestro invitado, Pablo Ulloa. Esta semana en Los 5 o Más, presentamos 5 países que han tomado acción sobre el tema del aborto en los últimos meses. En el puesto número 5, Nueva Zelanda. A principios de abril del pasado 2020, Nueva Zelanda se añade a la lista de países que permite el aborto libre durante las primeras 20 semanas de gestación. En el cuarto lugar, Polonia. Manifestaciones en Polonia durante el mes de noviembre frenaron la casi prohibición del aborto en el país. Polonia es ya uno de los países de la Unión Europea con más restricciones para interrumpir el embarazo. Actualmente Polonia aplica las 3 causales. En el tercer puesto, Corea del Norte, donde en abril pasado el Tribunal Constitucional, mediante un fallo histórico, determinó que la ley que criminaliza a quienes abortan va contra la ley magna y que debe ser actualizada por la Asamblea Nacional, en otras palabras, despenalizar el aborto en Corea del Sur. En el segundo lugar, Chile. El Congreso de Chile inició en enero de este año la discusión de un proyecto para despenalizar el aborto dentro de las primeras 14 semanas. Fue presentado en el año 2018 y que se pone formalmente frente al gobierno de Sebastián Piñera este año. Y en el puesto número 1, el aborto en Argentina. A finales del 2020, el 30 de diciembre, el Senado legalizó la interrupción voluntaria del aborto en Argentina hasta las primeras 14 semanas. La interrupción del embarazo solo era legal en Argentina en casos de violación o cuando la salud de la madre estaba en riesgo. Este es un fallo histórico en Latinoamérica. Hasta aquí, los 5 o más. Seguimos conversando con Pablo Ulloa. Antes de irnos a la pausa, presentábamos los 5 más. Starling siempre dando la diana. El tema de las causales ha estado en la palestra pública durante toda la semana. Ya vimos cómo la Cámara de Diputados se lavó las manos y este tema quedó prácticamente fuera, así con cambios en cuanto a la propuesta, con una penalización del aborto libre de 2 años. Pablo, tu opinión, ¿tú estás de acuerdo con las 3 causales? Tú eres, a mí no me gusta tanto usar el término pro vida, porque en síntesis yo entiendo que cuando hablamos de vida, tienen que pensarse en la vida de ambos seres, la madre y la criatura en formación. ¿Cuál es la opinión de Pablo Ulloa sobre el tema del aborto y las causales? Mira, Lenny, por un tema de prudencia, porque yo estoy participando en un proceso donde el artículo 1 de la ley me define el principio que tiene que regir el defensor y dice: el defensor del pueblo es una autoridad independiente, un ejecutor que no se encuentra sujeto a ninguna limitación más que el apego de la ley. Su característica es la neutralidad. Por un tema de prudencia, claro que yo tengo mi posición, pero tú me entenderás que en el momento en que yo estoy, cualquiera de las posiciones tiende a ser fraccionarias, porque cada una se basa en una forma de ver la vida, de entender la vida, y yo honestamente en este momento lo que pretendo es ser defensor del pueblo, por lo tanto yo tengo que conservar los prejuicios, cualquier idea mía, cualquier elemento ideológico a un lado para poder ser la opción más equilibrada, más racional, pero al mismo tiempo en el momento que me toque ya como defensor, fijaré una posición como tal que permita de alguna manera viabilizar una solución a este impasse que está dividiendo la sociedad dominicana en 2 grupos. A pesar de esa neutralidad que te manda la ley en ese caso, ¿cómo harías tú para
lograr mantener la neutralidad y lograr una solución entre dos sectores que están de manera árgida, ¿no? Muy polémicos y muy encontrados. Mira, la ventaja conmigo es que, gracias a Dios, el marco teórico mío está en la prensa. Porque aparte de escribir, yo emito opiniones sobre la base de la reflexión. Entonces, en el mes de enero, creo que fue, que yo planteé que el debate no debiera ser pro o contra, sino sería poder generar un referéndum. Y te lo planteo con un ejemplo concreto, porque yo quiero que la gente se edifique en ese sentido. En Colombia, este debate se da sobre la base del artículo 11 de la Constitución colombiana. Entonces se somete un referéndum para modificar ese artículo particular, y entonces si se vota sí o no, dependiendo de la solución, se busca entonces la viabilidad o no. Entonces yo creo que la democracia se nutre del voto del individuo. Entonces yo lo que planteo es justamente, vamos a abocarnos a aprobar, así rápido como a veces se hacen las cosas, una ley, un proyecto de ley, que existe uno en el Senado, que fueron de los análisis que yo hice junto con el equipo, pero el Poder Ejecutivo sometió otro. Vamos a aprobar un proyecto de ley del referéndum, vamos a someter a referéndum, no los derechos fundamentales. Bueno, el reglamento está pendiente. Pero es un punto que yo quiero que entiendan. No es viabilizar los derechos fundamentales o no, porque ahí hay un debate también desde el punto de vista jurídico. Correcto. Ahora, lo que tú sí puedes hacer... Un debate y un tranque. Claro, pero lo que pasa es que hay una posición en términos jurídicos, si tú puedes o no puedes, la parte de los derechos fundamentales. Yo ahí me voy a los tratadistas y me voy específicamente a Ferrajoli, y Ferrajoli plantea que la parte de los derechos fundamentales tú lo puedes garantizar a través de leyes, en este caso serían leyes orgánicas, o a través de referéndum como tal. Entonces, que es el mecanismo que establece nuestra Constitución. En el artículo 207 específicamente está planteado y dice las razones por las cuales tú puedes generar un referéndum. Ahora, eso plantea un gasto, eso plantea un impasse desde el punto de vista económico. Entonces, ya ahí los actores políticos, las instituciones creadas, los poderes públicos, tienen que tomar una decisión concreta, porque justamente es parte de la decisión del tomador de decisión, cuando se ve en una encrucijada, poder asumir una solución viable, porque todo el mundo tiene la razón en un tema como este, independientemente... O se cree tener la verdad absoluta. Yo digo todo el mundo porque, honestamente, yo pretendo mantenerme dentro del marco ahora mismo del respeto de las posiciones, de la neutralidad, por un sentido práctico. Ahora, ya tú tienes que entrar en una situación donde tú tienes que generar, de alguna manera, bajar la tensión, porque ahora mismo la sociedad dominicana está tensa con el tema. Claro, no, y ciertamente una de las complejidades que supone el tema del referéndum y que yo misma la he analizado en esta semana a propósito de que el tema ha estado muy en boga es si estamos realmente en condiciones en nuestro país para asumir los gastos que conllevaría un proceso referéndum. Estamos hablando, para que ustedes nos entiendan, de realizar unas elecciones nacionales. ¿Conllevaría un gasto similar a un proceso electivo de rango nacional? Entonces, en medio de una crisis de tantas complejidades, habría que sentarse y los grupos de interés, de poder del país, abocarse a ver si realmente está esa posibilidad. Y yo como ciudadana entiendo que no. Pero mira, yo escribí un artículo, creo que fue, eso que te digo del referéndum fue en enero, pero yo escribí un artículo, creo que fue en marzo, relacionado con un análisis, con el artículo 202 específicamente. Ahora, cuando ya tú eres stakeholders, o sea, tú eres tomador de decisión, tú eres grupo de decisión, tú tienes que sopesar, o sea, ¿qué es más conveniente? ¿Una relación fluida de la sociedad dominicana o una crisis continua sobre la base de un tema como este que va a ser totalmente irresolvible desde el punto de vista práctico? Porque lo que te digo, cada quien tiene su posición. O sea, tú ves senadores firmando un documento, tú ves diputados firmando un documento, tú ves funcionarios firmando un documento, tú ves entonces en las cámaras poniéndose un color y otro color, tú ves en la calle, tú ves... Pero eso a mí me gusta. ¿Sabe por qué? Porque me dice que estamos avanzando. Esa es la democracia, el respeto a la diversidad y a las ideas ajenas. Qué bueno que funcionarios públicos se atreven a decir mi posición es esta, porque son funcionarios, no son prestadores de, de,
de su cabeza, de sus pensamientos. O sea, no tienen por qué alquilar sus valores y en lo que creen. Y eso a mí, dentro de este proceso, me pareció un aspecto muy positivo. Sabes que nosotros venimos de un sistema un tanto caudillista, donde los funcionarios no se atreven muchas veces a no enfrentar, porque no se trata de enfrentar, sino a disentir de las ideas de quien en ese momento representa la figura principal. Y yo creo que eso es un paso de avance. Pablo, volvamos a los temas del Defensor del Pueblo. ¿Cuáles serían los ejes fundamentales de tu gestión, tus propuestas esenciales para que la gente las conozca y también para que los senadores que nos están viendo, sabemos que sí, conozcan un poco más de eso que tú quieres llevar y que tú quisieras aportar a través de esta institución? Mira, el proceso de legitimar socialmente el Defensor del Pueblo termina con una visión de una organización, en este caso una institución pública, donde tú puedas tener todos sus procesos definidos y certificados en calidad. Porque al fin y al cabo el ciudadano necesita saber qué va a recibir para que tenga razón de ser la existencia en sí de la institución. Por eso yo te planteaba, y siempre lo he planteado, el hecho de que nosotros tenemos tres grandes retos en el Defensor: la parte educativa, la parte garantista y la parte organizacional. Ahí se centra todo un debate que podemos ya luego ver el marco teórico y también el marco operativo, lo que nosotros le llamamos el plan de gestión, donde están todas las líneas y lo que son los componentes y unidades operativas que nosotros visualizamos desde el punto de vista de la operatividad, porque incluso se hizo un plan a los 6 años del Defensor, independientemente de que se va a generar un proceso de validación, porque este plan estratégico tiene que estar integrado todos los sectores que interactúan con el Defensor, tiene que haber un proceso de validación. E incluso, para ponerte un ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de lo que sería la nueva ley del Defensor, que incluso en la vista pública que me tocó presentar, yo lo presenté como parte de las propuestas que nosotros hemos generado, porque el análisis que nosotros hemos tratado de hacer es totalmente holístico. O sea, nosotros hemos visto una institución dentro de la sociedad dominicana del 2021, que es importante reflejarlo, porque esto no es la sociedad del 70, del 80, del 90, sino que tenemos que tener un marco de referencia, que nosotros somos globalizados, nosotros somos interconectados, nosotros tenemos una expectativa de vida mucho más alta y tenemos unos jóvenes mucho más dinámicos que lo que teníamos antes. Y tenemos redes sociales que tampoco existían décadas antes. Cuando te decía la interconexión es por eso, porque incluso, vamos, lo mismo, los adultos dependientes no son tomados en cuenta en la política pública. Hay una institución, pero yo creo que debieron moverlo desde el punto de vista macro. Claro. La generación perdida. Tenemos una generación que ha emigrado a Estados Unidos o a Europa buscando nuevas oportunidades, cuando debieran ser de los que están apostando a República Dominicana una vez concluyan sus estudios o una vez terminen sus trabajos. Pero realmente tienen que pensar en su país antes de pensar en darle lo mejor de ellos a otros países que le forman y realmente le dan oportunidades. Me llamó mucho la atención una de las declaraciones que diste, de que tú tenías la verdad, la legitimidad, completa la frase, era tres, y la institucionalidad. ¿A qué te referías con esto? La verdad, porque el proceso está ahí. Todo ciudadano dominicano lo ha visto. Hay personas que le han dado más seguimiento que otras. A las que le han dado seguimiento se lo agradezco enormemente. Con la mayor humildad le digo gracias. A los que no, muy probablemente ha sido por el proceso que tenemos que llevar a cabo en el Defensor una vez se asuma. Legalidad por el artículo 11 de la ley. Institucionalidad porque el que está hablando es una persona que se formó para un proceso competitivo, un debido proceso, y obtuvo unos resultados. Cuando hablas de la ley, ¿te refieres a que no tienes tú? Yo no tengo ningún tipo de afiliación partidaria que me pueda de alguna manera condicionar o deslegitimar en este proceso. Y justamente incluso la Asociación de Rectores de Universidad, Don Negro Vera, Instituto Dartiano, se han pronunciado al respecto. Próximamente, para el 8 de abril, según informó el Senado, se mandó a comisión el 8 de abril. Es probable que incluso tengan que presentarse una entrevista nuevamente ya ahora frente al Senado. Tus expectativas, Pablo, y con esto concluimos que el tiempo en televisión es sumamente traicionero. Yo creo absolutamente en el Congreso de la República.
Yo creo en cada uno de los senadores de la República Dominicana y creo sobre todo en el debido proceso. Por eso creo en mi democracia y creo que nosotros como sociedad lo único que estamos es ganando con un proceso como este, donde ciudadanos dominicanos con cualidades probadas han podido presentarse a un proceso de competencia en la Cámara de Diputados, luego de haber sido un proceso largo, tortuoso, sacrificado para muchos, para todos, diría yo. Hoy estamos ya concluyendo un proceso que ha sido de mucho aprendizaje, por el cual yo le doy gracias a Dios. Pero justamente yo creo en los senadores, creo en que la sociedad está más atenta y nada, que Dios sea el que decida todo en la vida. Bueno, Pablo, desearte de corazón el mayor de los éxitos. Yo le decía a los senadores desde mi cuenta de Twitter que creo que tienen en ti un perfil, un ciudadano muy valioso y sobre todo una oportunidad de oro para tomar una decisión correcta. Y cuando digo correcta no es porque si deciden que sea otro sea incorrecta, no, es porque como hay un tema de legitimidad de un proceso que va a mandar un mensaje, creo que es un momento único para mandar un mensaje correcto a la población y a esos jóvenes que van subiendo. Muchísimas gracias, Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Les deseamos una feliz Semana Santa. Recuerden mantener la prudencia y la cordura. El COVID-19 sigue entre nosotros y tenemos que continuar aplicando las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Nos veremos, Dios mediante, próximamente.